Bueno, finalmente ayer supimos de la decisión de la Corte de Justicia de La Haya por el diferendo entre Colombia y Nicaragua, que fue seguido con muchísima atención desde Chile, ya que solo quedan 2 semanas para que comience la fase oral, en el diferendo que nos enfrenta a nosotros con Perú. Esta decisión del tribunal mantuvo la tendencia histórica, esta que dice que este tribunal jamás deja 100% feliz a una u otra parte, sino más bien hace una división algo salomónica. Exacto, y vamos a analizar este fallo y compararlo con lo que podría llegar a pasar en nuestro caso con un especialista. Se trata del profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, Claudio Troncoso. Buen día, profesor. Muy buenos días. Muy bien. Mire, evidentemente lo que ocurrió ayer tiene que ver con países de nuestro continente, pero en rigor lo que nos convoca hoy es ver cómo puede influir esto o cómo puede, qué nos puede decir esto de la proyección de nosotros. De modo tal que más que invitarlo a analizar el cómo quedó la frontera marítima o terrestre entre un país y el otro, lo que nos interesa principalmente es entender, por ejemplo, el tema de los tratados. Uno de los argumentos de mayor peso de nuestra postura es que existen tratados y que esos tratados se encuentran vigentes y que no se pueden modificar unilateralmente. Sabemos que también en el caso de Nicaragua y Colombia existía este famoso tratado de Esguerra-Bárcena, firmado en 1928, ratificado 2 años después. ¿Qué dijo la Corte respecto de ese tratado? Dijo que ese tratado se aplica y debe ser observado por las partes, de manera tal de que cuando se pidió a la Corte que se pronunciara sobre un tratado, la Corte reconoció su validez y dijo que debía ser aplicado, y por lo tanto no aceptó las alegaciones de Nicaragua a este respecto. Y entonces, si uno extrapolara eso a lo nuestro, uno diría, estamos listos, tenemos tratado firmado, se acabó, San se acabó, y sin embargo no es tan sencillo. Bueno, la alegación de Chile siempre ha sido que hay tratados vigentes entre Chile y Perú que han establecido la frontera marítima hace muchas décadas. Los tratados de 52 y 54 establecieron el límite marítimo, no solo entre Chile y Perú, sino también entre Perú y Ecuador, porque son tratados tripartitos, digamos. Uh-huh. Ahora, yo creo que hay que tener muy claro para las personas que están interesadas en el tema y que han visto las noticias sobre este caso decidido ayer por la Corte Internacional de Justicia, que los casos son completamente distintos. En el caso de Nicaragua con Colombia, no había un tratado de límites marítimos. Por lo tanto, la Corte comenzó a delimitar las zonas de acuerdo a las reglas que establece la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, que la entendió aplicable como costumbre internacional en este caso. Uh-huh. Pero la propia Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar establece que estas reglas son supletorias de la voluntad de las partes. O sea, cuando hay tratados, hay que aplicar los tratados. Y en el caso de Perú con Chile y también con Ecuador, hay tratados desde hace muchas décadas. Profesor, y si eso lo sabe nuestra contraparte, que sin duda lo saben los expertos en Perú, entonces, ¿en qué están basando sus alegaciones? Bueno, ellos sostienen que no hay una delimitación marítima mediante tratados con Chile. ¿Verdad? Y si uno lee el tratado, ¿no es acaso llegar y leer el tratado y entender con la letra de lo que se ha escrito ahí si es que se ha delimitado solo la tierra o también la proyección hacia el mar? Bueno, nosotros sostenemos que esos tratados establecen la delimitación marítima y están allí los tratados del 52, el 54. También hay actas del 68 y 69 que se reunieron las partes, delegaciones de Perú y Chile, para materializar en terreno el límite marítimo. Por lo tanto, nosotros tenemos, nos asiste la convicción que hay argumentos muy sólidos para afirmar la existencia de esos tratados. Y estamos seguros que la Corte los va a reconocer. Profesor, pero para que entiendan las personas en su casa y nosotros mismos acá, que no somos especialistas en el tema, entendemos que a veces los tratados requieren de interpretación. Vimos, por ejemplo, largamente lo que pasó con Codelco y Anglo, en otro tema distinto, pero como la misma letra del tratado puede ser, del contrato en este caso, puede ser entendida de manera disímil por las partes. Pero en este tratado que nos convoca, o al menos estos dos, del 52 y 54, usted dice que ellos consideran que no hay delimitación marítima. Nosotros decimos que sí. Y uno se imagina que de la lectura del papel, en alguna parte dirá, bueno, el punto de tierra tal y cual y la línea imaginaria en el mar. Y si dice algo de línea imaginaria en el mar o alguna formulación similar, pues entonces estaría tratado el tema marítimo. ¿Cómo es posible que nuestra contraparte diga que eso no existe cuando a nosotros nos parece claro que sí? ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, el Perú ha hecho una interpretación de esos tratados que además debemos decir que es una interpretación reciente. Uh-huh. Es solamente a partir del año 2000 que Perú cambia su posición a este respecto. Porque históricamente, desde la celebración de esos tratados en el año 52 y 54, Perú reconoció
con su conducta, digamos, y a través de sus actos, que Chile y Perú tenían una delimitación marítima. Esta situación solamente cambia a partir del año 2000 y ellos empiezan a darle una interpretación distinta a esos tratados, con el objeto de señalar que no, esos tratados no establecieron la delimitación marítima. Pero a nuestro juicio la posición es tan clara de Chile que va a ser reconocida de esa forma por la Corte. Y para cerrar, profesor, sabemos que el SIJ tiene un prestigio bien ganado. Cuesta pensar que simplemente por su afán, o por este afán que le hemos dado quizás nosotros mismos en la prensa, esta cosa salomónica vaya a desprestigiarse. ¿Es dable pensar que solo por este afán de dejar contento un poquito aquí y un poquito allá vaya a desconocer la posición chilena, si es que esta fuera tan clara como opinamos al menos nosotros los chilenos? Bueno, el tema que hay que tener claro en esta materia es que este es un asunto de derecho a los tratados entre Chile y Perú. Aquí, existiendo un tratado vigente, hay que aplicar ese tratado. Y la Corte debe resolver los casos de acuerdo al derecho internacional. Y una de las fuentes principales del derecho internacional son los tratados. Por lo tanto, a nuestro juicio, hay que darle plena aplicación a los tratados, y eso es lo que yo creo que va a hacer la Corte. Entonces, ¿está confiado usted que esta decisión va a ser favorable a nuestro país? Respecto de los tratados, no tengo ninguna duda. Queremos agradecer, haber por lo menos aclarado estas dudas que teníamos bastante pendientes en torno a este tema. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted.